para todos, las compañeras, compañeros y amigos y amigas, María Lourdes. Ahora que me da una cosquillita dentro de volver a la Villa Lourdes. Esta Villa Lourdes hace 40 años que la caminábamos. Por aquí debe estar un hijo de Don Vázquez, que no sé cómo se llama, pero lo saludé en la esquina. La verdad que me es muy familiar. La verdad que me encanta poder venir, me encanta poder estrechar una mano, poder dar un beso, poder dar un abrazo, poder sentir la calidez de ustedes y transmitir también de que hemos recorrido y subido muchos escalones, una escalera que es larga todavía, que hemos dejado atrás un pasado de desencuentro, un pasado de pelea, un pasado, como dijo el Monseñor, que hacía que los gobernadores no duraran más de un año en San Juan. Nosotros vamos a cumplir 12. No es que... Y veo que viene gente nueva, gente con muchas ganas, como Sergio. Mírenlo al José Luis hablando antes que yo. Gracias a Dios, José Luis. No, que no queríamos discutir en público, por eso no lo dejé, porque en realidad no corresponde que yo, un humilde militante, hable después del gobernador. Eso habla de la grandeza de José Luis. Muchas gracias, Flaco. Un aplauso grande. No solamente por este gesto, sino fundamentalmente por todo lo que he hecho por los sanjuaninos. En época electoral todos vienen y yo voy a hacer. Nosotros podemos decir, hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Por eso, les pido a todos amigos, Ana, me quede con las escrituras, a todos los amigos que le apoyen a Ana María, que lo apoyen a Marcelo Delgado y por supuesto que lo apoyen a Sergio Uñac y a Marcelo Lima y también que lo apoyen Daniel Fiol a nivel nacional, que va a continuar el proyecto político que empezó Néstor Kirchner allá en el 2003. Muchas gracias a todos, un abrazo y a los locales. Gracias. Una tarde magnífica, porque primero hemos recreado la esencia de la democracia, de la política, que es el contacto con el vecino, el cara a cara, quizás este lugar donde uno nunca se debe ir, que es receptar las inquietudes de la sociedad y que esas inquietudes sean la base de la mejor plataforma electoral que le puedan presentar Ana María y Marcelo, los rivadavienses, y quien habla de Marcelo Lima, todos y cada uno de los sanjuaninos. Vamos a trabajar para eso. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que eso sea una realidad. Y saben una cosa, nos preguntaban cuando empezábamos si esta era la primera caminata. Es verdad, es la primera caminata. Pero con Marcelo Lima, que me ha pedido que lo disculpe ante todos ustedes porque no ha podido estar, fundamentalmente porque estamos dividiendo tareas y el consejo más sano que nos ha dado el gobernador es que estemos muchas veces juntos y otras tantas veces nosotros en un lugar y ellos en otro, porque hace falta que todos y cada uno de los sanjuaninos puedan tener el contacto necesario con quienes representamos o pretendemos representar a todos y cada uno de los habitantes, de las familias de esta querida provincia y por supuesto de quienes quieren hacerlo en este hermoso departamento. Digo, prometer y comprometerse por ahí no es suficiente. Creo que hay que mirar un poquito hacia atrás y ver lo que con el Flaco hemos hecho juntos, quien habla, lo que ha hecho Marcelo cuando fue vicegobernador, y me parece que ese es el testimonio más claro que le podemos dar a los sanjuaninos, que nos podemos responsabilizar de tomar los problemas de la sociedad y convertirlos en realidad. Donde hay una necesidad, decía Evita y Juan Domingo, hay un derecho y hay que trabajar incansablemente para poderlo hacer realidad. Ese es el compromiso que tomamos en la tarde de hoy. Y claro,
lo que te he hecho mucho en 12 años de gobierno de la mano de José Luis como gobernador. Pero como las sociedades son dinámicas, evidentemente van surgiendo nuevas cosas y nos comprometemos ante la Villa Lourdes, ante Rivadavia, ante San Juan, a aceptar esas inquietudes y hacerlas realidad. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por habernos acompañado. Es un honor muy grande para quien habla, que viene desde la militancia de base, poder haber desarrollado este camino y en eso, en ese camino, siempre he tenido un puntal que se llama José Luis Gioja, a quien le agradezco de corazón y a quien le pido que nos siga acompañando con distintas responsabilidades que determinará, porque son fundamental, flaco, para que San Juan siga creciendo. Muchas gracias a todos, vamos a seguir juntos, vamos a seguir trabajando. Lo mejor, como dice el flaco, siempre está por venir. Un abrazo grande para todos. Gracias Ana María, gracias Marcelo. Bueno, ahora vamos a hacer entrega de la escritura.